Hi. Hi. Sorry, por error terminé la reunión. Sí, así me. Sorry. Yeah, me preguntaban que por qué digo flu y no a flu. Yes, teacher. Ok, vaya, como estamos hablando de lo que es la gripe, permítanme. A ver si nos volvemos a conectar, me preguntan. Sí, porfis. Ok, hablamos de lo que es una enfermedad. Entonces yo no puedo decir una gripe, sino que ya soy más específica. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué es, en este caso, la gripe. Ok, so I have the flu. Whenever I have the flu, I take, ya ustedes dicen lo que es el nombre de la medicina. En el caso de que ustedes, digamos, casi no se enfermen y no tomen medicamentos, pues perfecto. Thanks. You're welcome. Vaya, quiero saber si tienen preguntas. Sí. Ajá, veamos, Raquel. Vale, nosotros queríamos poner, siempre que me duelen los músculos, tomo metoclopramol. Entonces sería así, whenever I have a muscle hurt, I take metoclopramol. Ok, muscle pain. Ahí sería pain, muscle pain. Veamos. No es hurt. In this case, we can use pain. En vez de hurt. Yes. Va a ir pain. Pero la oración está bien así. Va a ir I have y I take. Yes. De ahí está, estamos bien. Solamente corregir ortografía. Recuerde que cuando hablo de primera persona, es decir, yo, siempre va a ir en mayúscula. Mayúscula. Sí. Ajá. Esta donde dice I have, ¿verdad? Tiene correcto. Que ir mayúscula. Tiene que ir mayúscula y como es oración, igual en el whenever, tengo que iniciar con mayúscula y debo terminar lo que es la oración con un punto. Con un punto. Sí. Entonces ahí sí dice, siempre que me duelen los músculos, tomo metoclopramol. Correcto. Ok. Gracias. You're welcome. Okay. Another question. Vaya, preguntaba a una de sus compañeras si siempre le tengo que agregar el ache cuando yo quiero decir que hay una molestia o hay dolor. ¿Qué opinan ustedes? Algo parecido les quería preguntar yo, que cuando es que nosotros vamos a saber que esa palabra lleva eso de más. Vaya, en este caso, al igual que cierto vocabulario que vamos a estudiar la próxima semana, creo yo, la única forma es memorizándola. Le voy a compartir lo que es información acerca de enfermedades comunes, ¿verdad? Para que la tengan ahí. ¿Qué manda? No. Ok. Y más que todo, igual que el anterior, tenemos las enfermedades o molestias más comunes.
Y como le decía una de sus compañeras, el ache más que todo va a ir cuando es headache, earache, toothache, stomachache, and backache. ¿Ok? Más que todo con esas cinco. Ya con las demás, les decía, si tengo dolor de garganta, I can say I have a sore throat. ¿Ok? Okay. Decir, stomachache, ¿cuál es el otro? Headache. Headache. Okay. Then we have earache. Dolor de oído. Earache. Then we have toothache. Dolor de garganta. No, de dientes. Tooth. Yes. Tooth. Okay. And backache, dolor de espalda. Dolor de espalda. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? No. Sí, sí, teacher, sí, yo quiero decir, ¿ella tiene dolor de ojo o ella tiene dolor de espalda? Sería, she have, she, entonces en vez del I voy a poner el she. Ok. Así, y entonces, y si quiere tomar acetaminofén sería igual. She take acetaminophen. Vaya, la única observación que le voy a hacer, ya voy con usted, Silvia, es que cuando yo estoy hablando en tercera persona, tengo que usar también el verbo en tercera persona. En el caso que, digamos, yo digo que a Jacqueline le duele la espalda. She has, porque es una oración afirmativa, she has a backache, ¿ok? Y si yo quiero decir que ella toma, she takes. Sí, tengo que... Le agrego la S. Correcto, tengo que conjugar también los verbos. ¿Ok? She takes. Porque estoy hablando en presente simple. Ok. ¿Ok? Sí. Silvia. Thank you. You're welcome. Mi pregunta es, ¿cuándo utilizar la palabra pain o heart? Ah, ok. Excellent question. ¿Cuándo vamos a usar la palabra pain y cuándo vamos a usar la palabra hurt? ¿Alguna idea? Pienso que depende de qué parte de nuestro cuerpo. ¿Será que estás dividido la parte de arriba y la parte de abajo? Inferior y superior. Algo así. Ok. Vaya, pero si yo quiero decir que me duele el brazo o que me he lastimado el brazo. Yeah. Ok, pain prácticamente lo traducimos como dolor. Ok, a hurt lo podemos traducir como lesionar. Ok, my knee hurts. La rodilla, bueno, también como doler. My knee hurts. La rodilla me duele. O me lesioné, o me he lesionado la rodilla. Ok. Vaya, voy a trabajar en lo que es eso, ¿verdad? Para que ustedes tengan esa información, para no quitarles más tiempo que de la clase, ¿verdad? Igualmente, les voy a compartir la información, ¿verdad? Con las enfermedades más comunes y ahí ustedes van a ir viendo cuándo vamos a usar pain o cuándo vamos a usar hurt, ¿ok? Okay. Thank you. You're welcome. Any other question before I let you go? ¿Otra pregunta antes de dejarlos
irse a dormir ya. No question. Okay. Okay, so that's going to be all for today. So thank you and see you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you.